Señoras y señores, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales de La Qué Buena. Gracias por estar con nosotros. Ardilla Soler, qué gusto estar. Ya tenía rato que no hacíamos algo juntos, ¿verdad? Así es, mi Jack, un saludo muy cariñoso, un abrazo a la distancia. Y más gusto estar con este señor, con este sinaloense. Señorito, por favor. Está muy joven, pero de respeto, porque la edad ha hecho unas canciones tan bonitas, unas canciones que han quedado. Estamos hablando de un gran compositor, de un gran cantante, mi paisano Joss Favela, sí señor. ¡Hola, Joss! ¡De veras! ¡Ay, ya! Me gusta ese eslogan, lo voy a robar. Saludos, oye, Dios, que... saludos, carnal. Que por fin saliste del rancho. Saliste del rancho, pero a la vez el nuevo disco se llama Llegando al Rancho, ¿no? Sí, compadre. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender el momento que lo hice, que era, andábamos de gira muy fuerte cuando escribí esa canción, gracias a Dios. Entonces, uno cuando anda lejos, la verdad es que siempre tiene la añoranza de regresar. Lo platicábamos hace ratito, nos sentimos muy orgullosos de nuestro pueblo, de nuestras raíces, y queríamos de alguna manera regalarles algo, y fue esta canción. Y de ahí empieza todo este proceso de hacer el disco, de disfrutarlo con bandas sinaloense, que por cierto, invité a los ingenieros y productores que grabaron los primeros discos de banda en Sinaloa para que fueran parte del disco y accedieron. Fue una labor ahí interesante para que quisieran, porque pues ya a lo mejor no están en la escena actual esa de las cosas que están pasando ahorita, pero se logró, bendito sea Dios. Y eso es este disco, es una mezcla de raíces, de amor, de sinceridad, de muchas canciones. Y pues aquí se lo estamos dejando, se llama Llegando al Rancho. Llegando al Rancho, esta producción que trae varios temas, y por supuesto este sencillo, Millaco, que está pues siendo muy aceptado, no nada más en México, sino en todos lados donde llega nuestra música regional mexicana y la música de Joss Favela, que ya lo pueden bajar en cada una de las plataformas digitales. Tu adiós como tequila. Ay, tu adiós como tequila. A ver, platícamelo todo. ¿Por qué ese título? Hay papel. Bueno, es bien sabido que hay muchos mexicanos que les gusta el tequila. No quiero decir que a todos, pero al 99.99%. O sea, no quiere decir que a Jaco, ¿verdad? Es correcto. Y yo en algún momento tuve una relación ahí medio difícil. Estuve medio mal de amores, como un año y medio. En ese proceso de querer como de jalón olvidar o como desconectar un cable, no sé, hice esa canción con la idea de, dice, que me sirvan tu adiós como tequila, me lo quiero tomar de un solo golpe, ¿no? Y nos vamos. Está para el corazón dolido, ¿no? Para aquellos que traen ahorita el corazón roto, que los dejaron marcados, que por más que quieren no pueden soltar todavía, creo que esa canción les podría quedar muy chida. Oye, carnal, hace rato que estábamos con el pollo al aire, decías algo bien chido que me hizo identificarme mucho contigo, y decías que disfrutaste mucho ahora estar con tus papás en esta temporada de pandemia, que hemos estado guardados allá en el rancho, y decías que a pesar de que te fuiste muy chavito de casa, hoy tú estás a full con ellos, y aunque en teoría, ya tenemos una edad en la que dices, deberías de estar viviendo en tu propia casa. Carnal, tú disfrutas a tus papás en grande, ¿no? Pues es que creo que es algo que no va a volver, el tiempo no regresa. Y en esta ecuación de haber salido de mi casa a los 13 años buscando este sueño, de venirme aquí a Ciudad de México, de cambiar tantas cosas, en el momento que tuve la oportunidad de regresar a mi casa, volví. En algún punto ya empiezas a decir y a poner en una balanza qué cosas son las que más te importan. A lo mejor sacrifico algunas por estar allá, a lo mejor... a la hora de componer, pues es igual, puedo componer de donde sea, ¿no? Los shows sí es diferente, es una logística diferente, pero de verdad que lo estoy disfrutando mucho, disfruto mucho a mis papás, me llevo increíble con ellos, mi papá es un súper amigo, entonces esta etapa me cayó de alguna manera en ese sentido bien, digo mal en muchas otras, pero bien en esa, y estoy con ellos, estoy disfrutándolos al máximo. Millaco, definitivamente lo que menciona Joss Favela, ¿no? Este tiempo, esta pandemia que estamos viendo a nivel mundial, nos ha brindado la oportunidad de reflexionar, de valorar, de concientizar más
cuáles son nuestras prioridades. Hablabas de sacrificios, pero cuando uno, por ejemplo, ama a la familia, no es un sacrificio. Cuando uno ama su carrera, en este caso, presentarte en shows, presentarte en espectáculos, en bailes, no es un sacrificio porque lo amas y lo haces de corazón, que es parte de, te tienes que alejar por un momento de la familia, te tienes que alejar por un momento de tus cosas para emprender lo que es la profesión, ¿no? Hay un pedacito de la canción de Llegando al Rancho, que es la canción con la que dice muchas cosas que me gustan, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero es que dijiste algo que quiero ahí resaltar. Esa canción habla pues de toda la añoranza que es querer volver, querer regresar a tu Mazatlán, a tu Unión, yo a mi Caitime, Sinaloa, la comida que te hacen, que ahí a lo mejor, allá no soy yo Sabela, soy José Alberto, cómo te hablan por tu nombre, etc. Y hay un pedacito, voy a cantar más, pero es un pedacito, no, pero dice, por favor, dice, carnal, por favor. Al final de la canción, se acabas de cuenta y hay un extra, ¿qué es esto? Tuve que dejar el rancho pa' poder vivir cantando. ¡Ay! Dime cómo te extraño y no más, tú sabes cuánto. No, completita. ¿Sí o no, Yaco? Sí, oye, ¿sabes por qué? Te voy a decir algo, porque creo que más de uno se va a identificar con esa canción. No te robo mucho tiempo porque el punto no es hablar de nosotros. Pero yo también me fui 10 años de mi casa. Hoy por la pandemia regresé a mi casa. Estoy con mis papás. Tenía mucho de no saber tal cual de ellos. Y hoy, carnal, no sabes qué es lo más chido, que acá estoy en Morelos. Yo soy de Morelos. Y lo estoy disfrutando al máximo. O sea, esta situación de estar con mis jefes no tiene igual, carnal. Y te entiendo. Y ahora va a ser mi rola favorita esa que traes, la de Llegando al Rancho, porque ahora que uno llega a su rancho, neta, es algo increíble. Creo que muchos se van a identificar. Sí, deberías de cantarte un pedacito más. Ah, con gusto, hombre. Bueno, vamos a hacer nada más una aclaración. Nada más la producción se llama Llegando al Rancho. El sencillo que está promocionando es nada más y nada más Tu Adiós Como Tequila. Nada más para corregir un poquito. Pero esa que estabas, por favor. Es buenísimo. Es el mismo nombre del disco. Del disco. Ajá, Llegando al Rancho. Se llama Llegando al Rancho. Dice. Largo se hace el camino cuando voy para mi rancho. ¡Uy! Y más si pienso en mis padres que se quedan esperando. Me gusta llegar al rancho y que mi mamá me haga tortillas. Mi papá y yo desayunamos y es el que me pone al día. Cuando voy llegando, ya miro los cerros, siendo desvelado, se me quita el sueño. Y ya quiero ensillar mi caballo para darme una vuelta por todos los cercos. Cuando llego al rancho y me tienen mis viejos, chiltepines verdes y un quesito fresco, ahí es cuando le cae uno al 20 que no ocupa tanto para vivir contento. ¡Eso! Y sí, aplausos, aplausos. Ahí para que lo escuchen mejor. Oye, la verdad, muchas felicidades. Claro que me encantó, por supuesto. También chécala ahí en sus plataformas digitales. Mi Dios, ¿qué sigue en este 2021? ¿Estás promocionando este sencillo? ¿Estás con esta nueva producción donde vienen varias canciones? La verdad que los invito a las nuevas generaciones que, bueno, todavía no están muy mezcladas en nuestra música regional mexicana, que conozcan a este talento sinaloense con todo el trabajo que él ha realizado a diferentes agrupaciones, a diferentes artistas. Uno de ellos, Julión Álvarez, ¿no? También Los Recoditos. En fin, muchísima, es una gran trayectoria que tienes a tu corta edad y a tus años que tienes en esa trayectoria de la música regional mexicana. Pero ¿qué viene más con Jos Favela en este 2021, que estamos emprendiendo ya el camino a la normalidad poco a poquito, pian pianito, como decimos en Sinaloa? Con el favor de Dios. Estamos promoviendo este disco, creo que es un disco muy especial porque es mi tercer disco. Es algo muy, no sé, en las carreras de los artistas como que el tercer disco es algo muy, muy, muy esencial. Entonces lo estamos llevando y haciendo de la mejor manera, con mucho amor. Son 13 canciones para disfrute de todos ustedes. Ahora, como autor, pues he seguido componiendo. La verdad es que vienen canciones con Grupo Firme, con la MS, con Arrolladora, con los dos carnales, acá sacar una, el Fantasma que sacó una, el sencillo de Yuri. Y seguimos trabajando. Digo, vienen muchas canciones. Vienen con artistas internacionales también. Ya daremos a conocer. Primicia, Miyako.
hay que presionar, presión, primicia para toda la gente. Es que no nada más son fans de México. En exclusiva. De Centroamérica, de Sudamérica, de toda la Unión Americana, tenemos fans también del continente europeo. Pero es que a lo mejor si te digo que vienen unas canciones con Chayanne, me regañan. Ah, gracias. ¿Sí? Gracias por esa exclusiva. Ya he escuchado, fans. Escríbele a Chayanne. Te escuchamos en La Qué Buena, por supuesto. Así y así, digo, seguimos haciendo eso. También colaboraciones. Acaba de salir una colaboración con Mándame Esa, una canción que les compuse que se llama ¿Quién pierde más? Que está también ahí en los canales de YouTube ya listo también para que la puedan escuchar. Y seguimos promoviendo este disco. La verdad es que con muchas ganas de volver a la gira, con muchas ganas de esto. Es la primera vez que estamos presencial en entrevistas desde que nos confinaron. Que ajá, pero pues muy feliz. Imagínate, estoy como que cargándome la pila otra vez de todo esto. No, y la verdad que los más felices estamos todos, toda la gente que le encanta la música regional mexicana, están felices también tus seguidores, tus fans, porque nos brindas la oportunidad de deleitarnos, no nada más a través del arreglo musical, sino deleitarnos, que es lo más importante, la letra que pones, escribes en cada una de las canciones que llegan a nuestra alma, y más en estos tiempos que estamos, no nada más los mexicanos, sino toda la humanidad tan sensibles, y escuchar letras tan bonitas, tan llenas de amor, tan de desamor, que va a pistear y todo el asunto, pues la verdad que nos llena muchísimo, ¿sí o no, Millaco? Sí, oye, exactamente, yo estoy viendo ahorita el video oficial de Tu Adiós Como Tequila, lo estoy viendo. Ajá. Para empezar, sí te echaste toda la botella, ¿eh? Le estoy dando todo, o sea, estoy viendo todo el clip y sí le debiste bastante. No me balcones, Diaco, no me balcones, por favor. Oye, se ve que no te costó trabajo, quiero aclarar, pero el público que cheque el video en plataformas digitales para que lo cale. Pero la pregunta es, dijiste que esta rola salió por un mal de amores que tuviste cañón de año y medio. Correcto. ¿Te habló esa persona ahora que sacaste la rola? Porque pues esta canción que ya lleva más de 2 millones de reproducciones, seguramente ya le llegó a esa personita. ¿Le habrá caído el 20 que era para ella? No, nunca he vuelto a cruzar una sola palabra. Fuertes declaraciones. No llores, paisano. Tranquilo. No lloro, nomás me acuerdo. Échale ganitas. Es que hay que respetar. Pero seguramente, sí, yo siento que si ya se acabó, ya se acabó, y hay que respetar los tiempos. Por algo son. Sí, exactamente. A ver, ahí va para Yaco, para todos los seguidores de este en vivo y para Josa Vela. La tristeza emocional, ¿sabes cuánto tiempo dura? 20 minutos. Que ustedes los hombres y nosotras las mujeres duremos una semana, 2 días, un mes, algunos años, otros toda la vida llorando, es porque nosotros estamos acá poniéndolo siempre. Pero una tristeza emocional, y no lo dice la Ardilla Soler, lo dicen los expertos en la psicología, los psicólogos y los psiquiatras. También se han enamorado de estos y también han durado más de 20 minutos. Sí. Qué chido, carnal. Oye, pues si también nos puedes echar un rollito ahorita, aprovechando que traes la guitarra de Tu Adiós Como Tequila, estaría increíble para que la gente la vaya calando. Ahí te va, compadre. Ahí le va, señorita, con mucho cariño. Échale, paisano. Si vas a irte, que sea esta noche. No me hagas más difícil la agonía. No quiero presenciar cómo te alejas. No más, eso te pido, vida mía. Y si vas a irte, no le des más largas. Y terminemos esto en un segundo. No quiero estar llorando en abono. Vivir esperanzado duele mucho. ¡Híjole! Que ya me sirvan tu adiós como tequila. Adiós como tequila. Y si te vas de aquí, que sea para siempre. Te llevas la esperanza de un mañana. A ver
saco de mi mente. Órale. ¿Sabes qué, mi Yaco? Sí, señor. Me atrevo a decir que hoy por hoy Jos Favela es una de las plumas más importantes de México. Carnal, qué talento para escribir, qué talento para componer. Y esa manera en la que lo interpretas. Mira, te digo algo, no tengo mal de amores y ya quiero chupar. Así te la pongo. No, y déjame decirte algo, Yaco. Tú lo estás escuchando a través, pues, gracias a la tecnología, pero yo que lo tengo aquí a un ladito, escuchar su potencia de voz en las letras es algo muy peculiar de Jos Favela. Así que, pues, muchas felicidades, gracias, Jos, que siga ese sueño, esas ganas de seguir escribiendo con el corazón, porque el compositor escribe con el corazón, con el alma, el gran compositor. Cuando conocí a Marco Antonio Solís, repito, porque yo sé que ya también nos tenemos que ir, pero cuando conocí a Marco Antonio Solís, después de un evento, yo iba de súper colado, tenía 20 años, y me dice, ¿qué te dedicas, muchacho? Y él le digo, no, pues, escribo canciones. Pero, pues, te da miedo decirle a alguien así, que es, tú vas empezando, ya me habían grabado canciones, pero, pues, Marco Antonio Solís, ¿no? Entonces le digo, no, pues, escribo canciones, y me dijo, hay que seguir rascándole al alma. Y me gusta eso. Las canciones tienen que ser reales y tienen que venir de algo real. Y hay que, si no duele, compa, cuando lo estás escribiendo, y digo, estamos hablando de las de dolor, ¿no? Pues al final del día no le rascaste al alma y no hiciste una canción que tiene un trasfondo real y que te emociona, no sé, por lo que es. Entonces, las de amor también hay que hacerlas así, vos estás enamorado y no forzar ciertas cosas. Entonces, te agradezco mucho. Les mando un abrazo, te mando un abrazo, carnal, y gracias. La verdad es que dijiste algo que no sé si ostente, pero pues estoy muy feliz de poder vivir de lo que más me gusta, que es escribir y cantar, y aquí andamos a la orden. Oye, mi Rox, mi Jos, antes de que nos vayamos, venimos de una pandemia donde estuvimos guardados, todo ese rollo, les quiero preguntar algo y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué hicieron de talacha en su casa? ¿Hicieron algún oficio en su casa? ¿Aprovecharon para, no sé, la hicieron de albañil, de pintor? Pregunto porque ahorita les voy a contar por qué, pero ¿qué hiciste tú, Jos? Algo que estuviste haciendo en el rancho que dices, fue un buen oficio, aparte de ser cantante. 180 mezquitas planté. Jardinero, jardinero, perfecto. ¿Tú, Rox? Yo, la verdad, hice limpieza profunda y además pinté, maquillé parte de mi casa, cosa que también debes de hacer en el rancho tú, la verdad. Fíjate que yo también lo hice, me puse a pintar acá en la casa, obviamente con pintura Comex. Y es que algo que está bien chido, mi estimada Rox, mi estimado Jos, es que ahorita en mayo estamos celebrando a los maestros que pues dan color y vida a nuestros espacios. Es el mes del pintor, el mes del pintor de Comex, y lo están celebrando en grande con la Big Promo. Van a poder ganar los maestros pintores tanto bicicletas, pantallas y muchas cosas más. ¿Cómo va a estar la onda para que participen ustedes que nos están viendo, maestros pintores, en esta transmisión? Ahí les va, bien fácil. Les va a llegar un mensaje de Club Comex a su WhatsApp Business. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer compras de $1,000 en su tienda Comex, registrar esos tickets en el WhatsApp de Club Comex y van a poder ganar semanalmente estos regalos. Pero el pintor que registre más tickets en todo este mes, Rox, va a estar ganando una camioneta. Así que imagínate nada más esta situación en el mes del pintor. Ya sabes, juntos todo pinta mejor gracias a Comex. Tienen hasta el 31 de mayo. Consulta términos y condiciones en clubcomex.com. Así que ahí está. Saludos a los pintores que siempre nos ven aquí en la transmisión. A nuestros pintores que, por supuesto, mientras están maquillando el hogar, esa empresa, esa construcción, escuchan la música de Jos Favela y se alegran el corazón. Besos a todos los pintores y, por supuesto, Jos, mucho éxito, muchas bendiciones. Gracias. Que este 2021 que estamos emprendiendo para adelante, ahora sí, pian pianito, pero bien firme, con esa alma que tienes, que escribes esas letras, no nada más para tu persona, sino también para diferentes agrupaciones, diferentes artistas, no nada más del género regional mexicano, sino otros géneros. Y la verdad que es un orgullo tenerte aquí en esta emisión para todos los seguidores de La Qué Buena. Puro Sinaloa. Sí, muchas gracias, les mando muchos saludos a todos y de verdad que no tengo palabras yo para agradecer. Sé que hay muchas cosas en qué pensar ahorita y que ustedes se tomen el tiempo de escuchar mi disco en estos momentos, lo agradezco el doble. Así que les mando muchos besos y agradecimiento para todos. Redes sociales, todas tus redes sociales. @ Jos Favela en todas, ¿no? En todas. No, arroba Jos Favela. JOSS Favela con V. Millaco.
Bueno, pues nada más que no se pierdan tu Dios como tequila, que ya va a estar sonando aquí en La Qué Buena, por supuesto, muchachos. Y si andan con este rollo nostálgico de la gente que tuvo que regresar a sus raíces como nosotros por la pandemia, tienen que escuchar esa rola de Llegando al Rancho y obviamente el disco de Llegando al Rancho. Sale, vale, así que no se pierdan a Jos Favela y, carnal, abrazo fuerte a la distancia. Abrazo, mi compa, estamos pendientes. Ahí está Jos Favela, Llegando al Rancho. Bajen cada una de sus canciones en todas las plataformas digitales y escúchenlo aquí en La Qué Buena. Gracias, Jos. Gracias. Adiós. El mes del pintor de cómics presentó. El mes del pintor de cómics presentó.